Soc la Núria Rivera Parra, presidenta de la secció local d'Esquerra Republicana Mont-roig Miami. I des d'on volem agrair-vos la vostra presència avui en aquest acte. Estem vivint moments decisius. Som moment on tots i cadascun dels catalans i catalanes, és a dir, la gent que viu a Catalunya, hem de lluitar per la nostra dignitat. I no només són els euros, que ja ens toquen prou, sinó per la falta de respecte que ens donen des del govern de les Espanyes. Perquè no és aquell andalús el que maldiu dels catalans, ni els extremenys, ni els gallegos, ni tan sols els madrilenys, sinó els polítics que governen avui en dia a Madrid. Mireu, el meu avi matern va néixer a la Unió de Cartagena. Als 12 anys, fart de treballar a les mines, va decidir de canviar de vida, per ell i per als seus. Va arribar a Sabadell, una ciutat a prop de Barcelona, on va començar a demanar caritat. No va durar més que 7 dies, perquè després d'estar demanant a la nit, marxava per les fàbriques a demanar treball. Es va sorprendre i molt de l'amabilitat d'aquella gent, on sempre ell havia sentit porqueria. Aleshores, va decidir formar part d'aquella família tan gran, aquella família que l'havia acollit tan bé, sense parlar el català, sense un sostre on dormir, amb els pantalons estripats, el van fer sentir un català més. Avui en dia, el meu avi se sentiria orgullós d'haver algun gent que va emigrar de totes les parts d'Espanya, s'aixequen amb valentia, per dir prou a les injustícies socials i culturals, i el més important de totes, les injustícies que li fan a la democràcia. Bé, ara us presentaré breument els nostres convidats. En primer lloc, molts i moltes de vosaltres ja la coneixeu. Ella és la Irene Aragonès Gràcia, nascuda a Mont-roig del Camp el 30 de maig del 72. És llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat Rovira i Virgili i treballa actualment de professora d'un programa de formació i inserció dins del Pla de Transició del Treball a Cambrils. Pertany a diverses entitats del Mont-roig del Camp. És sòcia d'ACNUR, de Plataforma per la Llengua, d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. I és membre actiu de l'Àrea Territorial a Mont-roig del Camp. Militant des del 2003 d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha format part de la secció local d'Esquerra a Mont-roig com a presidenta l'any 2004, càrrec que va ocupar fins al 2008. Des de llavors, fins l'octubre del 2015, n'ha sigut vocal, i ara mateix n'és la portaveu municipal. Havia format part de diverses executives comarcals fins que el 2011 fou elegida presidenta i reelegida el 2013. Des del 2011 és consellera nacional d'Esquerra Republicana en representació de la comarca del Baix Camp. En la present legislatura és regidora a l'oposició i portaveu del grup municipal d'Esquerra a Cort Municipal. Moltes gràcies, Irene, per l'assistència. Bé, gràcies, Núria. Bé, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, per la vostra assistència. Bé, els plans han canviat. Teníem pensat fer l'acte a la plaça Tarragona, que estem convençuts que hagués estat més concorregut, perquè tots els actes que fan que los hacemos. Voy a intercambiar català, castellano, porque sé que hay gente que viene de unos cuantos kilómetros y hasta gente, vecinos, que sois de Miami y os es más fácil entender el castellano. Aunque, ya lo veáis, que a mí me cuesta un poco. Mi lengua materna es el catalán, por tanto no puedo engañar a nadie, es así. Aunque en el trabajo lo practico constantemente y como hace 15 días que estoy de vacaciones, se nota que me falta esta fluidez. Bien, nuestro acto lo queríamos hacer en Plaza Tarragona, lo queríamos con el objetivo, con el fin de hacernos más visibles, porque bien, no nos tenemos que engañar. Muy a menudo nos cuesta entrar en un acto político en un lugar cerrado. Entonces nuestro objetivo era este, que si lo hubiéramos hecho en la plaza, pues siempre invita más a que la gente se acerque, llamamos más la atención, como dice Eduardo. Bien, Núria, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también la presencia de Marçal Llimona, porque bueno, él es el culpable, el principal culpable y protagonista de que hoy estemos aquí en este acto en Miami Playa.
Aunque Esquerra Republicana teníamos pensado, teníamos presente ya venir a Miami para hacer llegar nuestros argumentos, nuestros posicionamientos, animar a la gente, a toda la población a votar el 1 de octubre, hubiéramos venido supongo en la campaña electoral para el referéndum. Pero Marcel Llimona, como da la casualidad que veranea en Miami Playa, nos animó para que así también pues, bueno, nos conociéramos, porque hasta ahora nos conocíamos de forma virtual a través de el Facebook. El Facebook también tiene cosas positivas, como encontrar antiguos amigos o, en este caso, encontrar de nuevo amigos, compañeros nuevos. Y así estamos aquí, estamos a Miami, por eso, por tanto, agradecerle que dedique un tiempo de sus vacaciones para estar aquí con nosotros en este acto de Esquerra Republicana. Agradecer también la presencia de Eduardo Reyes. Y asúmate por su gran tarea, su perseverancia, la constancia. Pensamos que súmate, si no ha sido, está siendo y en breve será un puntal del independentismo, porque han hecho llegar el mensaje, los argumentos, a la sociedad plural que representa a Cataluña. Darte las gracias por el trabajo duro, por este trabajo de picar piedra, de estar aquí, en estos lugares donde nos cuesta mucho más hacer llegar el mensaje de Esquerra Republicana o el mensaje general del independentismo. Y sobre todo para transmitir este sentimiento, que se puede ser español, se puede sentir una persona español y también se puede sentir catalán a la vez. Que no tenemos nunca, nunca que renunciar a nuestros orígenes y nunca tampoco a nuestras raíces. Y Eduardo Reyes y Súmate representan y simbolizan este sentimiento. Me tenéis que permitir también hacer una reflexión. Esquerra Republicana, estamos en el Ayuntamiento, como muchos vosotros sabéis, en el Ayuntamiento de Borrell del Camp, en la oposición. Por tanto, tenemos o no tenemos las cosas tan fáciles para poder hacer llegar la opinión de nuestros votantes al equipo de gobierno, ¿no? La comunicación no es tan fluida como si un grupo municipal está a gobierno y está gobernando. De hecho, todo el mundo que se acerca a nosotros y quiere aportarnos sus ideas e inquietudes, nosotros siempre estamos abiertos a escucharles. Desde nuestra posición como regidores, la mía y la del compañero Abbas, que está aquí entre nosotros, siempre defenderemos y lucharemos y no nos cansaremos de reivindicar aquellas cosas que consideremos que son injustas. Quiero dejar claro que el acto de hoy no es ninguna provocación. Nuestro objetivo es llegar a todo el mundo y hacer visible, con argumentos sólidos, nuestro posicionamiento. En los últimos días, cuando hacíamos difusión de nuestro acto, yo agradezco a muchos vecinos de Miami y Playa que han hecho difusión de este acto, pero bueno, se ha generado como un poco de polémica que a nosotros nos sorprende, porque pensamos que este acto es un acto simplemente de democracia. Nosotros venimos a contaros, a explicarnos nuestro posicionamiento y se trata de charlar e intercambiar opiniones, pero en ningún caso pretendemos generar ninguna polémica. Por tanto, es un acto con la mejor voluntad posible de ofrecer argumentos y defender nuestro derecho a decidir a través del voto. Simplemente el voto. Porque lo tenemos, porque tenemos el derecho a votar. Porque el derecho a voto es inalienable. Es lícito que podamos votar. En democracia no se tiene que tener miedo a escuchar la gente. Y esto es lo que venimos a hacer hoy a Miami, a charlar y a escuchar. Y ojalá os pudiéramos dar más garantías sobre el referéndum que se convocará en breve. Ojalá lo pudiéramos hacer de manera diferente, como, por ejemplo, que hubiera un referéndum pactado.
reiterar el artículo 155 de la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, reformar el Tribunal Constitucional porque ejecute antes de sentenciar. Por tanto, estamos instalados en una serie de sentencias, inhabilitaciones, amenazas, imputaciones de sedición, multas y una larga lista, asustar a la gente, a los políticos, a las personas con cargos públicos, con embargamientos a su patrimonio. Pero nosotros nos mantenemos firmes. No renunciaremos de ninguna manera, no nos tenemos que dejar intimidar por este tipo de amenazas, porque si se piensa que nos echaremos atrás, quiere decir que el gobierno español no conoce ni ha leído en ningún momento de qué va y de qué se trata la historia de Cataluña. Más cosas. Tenemos la ley del referéndum registrada al Parlamento. Está entrada, está pendiente, está allí y es la que nos cubrirá de cualquier contingencia jurídica. Perdonad. También, por primera vez, una mayoría en el Parlamento, lo que nos legitima a la convocatoria del referéndum. Y tenemos un gobierno independentista. Razones básicas para legitimar la convocatoria de un referéndum. Y sobre todo, por encima de todo esto que os acabo de nombrar, un gobierno independentista, mayoría en el Parlamento de Cataluña, sobre todo y por encima de todo, como dice el compañero Joan Tardà, tenemos la joya de la corona. Todos estos miles, centenares de miles de personas, de gente cercana, de gente cercana y de gente lejana que están allí, la fuerza, la voluntad de todo un pueblo. De la forma más normal que pide decidir su futuro, la forma más normal es poder votar, la más plural, la más legítima, la más pacífica, la más festiva, como siempre lo hemos demostrado. Por tanto, es la forma más democrática, acudiendo a las urnas. Hablando un poco de la ley del referéndum, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos, bueno, está registrada en el Parlamento, ¿qué pasará ahora? Ya obviamos las amenazas de Rajoy, ¿no? El Tribunal Constitucional invalidará la ley, bueno, pero es que estamos dando por sentado cosas que aún no han sucedido, aunque con probabilidad puedan suceder. Por tanto, estamos admitiendo que no existe separación de poderes. Estamos admitiendo que cualquier orden de un gobierno tiene eficacia segura en un tribunal constitucional que en principio tendría que estar o tendría que ser imparcial y tendría que ser independiente a las decisiones del gobierno. Pero no. Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí que tenemos cierto, y lo sabemos con certeza absoluta, es el compromiso del Gobierno de Generalitat, que sí que se ha comprometido a convocar, y no solo a convocar, sino también a celebrar el referéndum. Pensemos una cosa. ¿Qué nos hubiera pasado a lo largo de la historia, a lo largo de los años, si las leyes no hubieran evolucionado, no hubieran cambiado, no se hubieran adaptado a las necesidades de la población? ¿Aún estaríamos con la discriminación racial? ¿Algunas mujeres estuviéramos o no tendríamos los derechos que tenemos ahora? ¿Estaríamos pisoteadas por el machismo? ¿Y los derechos laborales tampoco hubieran cambiado sin movilizaciones y sin cambios legales? ¿Aún estaríamos trabajando 14 horas a la semana? Es decir, tenemos que anteponer la voluntad democrática a la legalidad. Y ahora es el momento. ¿Cómo podemos saber qué soporte?
si no nos dejan hacer el acto más simple para poder ser un referéndum. ¿Qué miedo hay en poder ejercer el derecho a decidir? Queremos ser una sociedad avanzada. Todos en esto estamos de acuerdo. Los republicanos decimos que no solo avanzada en la tecnología, en infraestructuras, en sostenibilidad. ¿Y de los valores sociales? ¿Quién habla de los valores sociales? Nosotros defendemos una república, un nuevo país, también en actitud y en valores. ¿Y por qué queremos votar? Pues porque queremos construir una Cataluña diferente. Porque no nos satisface este modelo económico, ni político, ni social. Y lo haremos con el proceso constituyente. Lo haremos entre todos, con la participación de todo el mundo, sin excluir a nadie, para construir este nuevo país, para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Una democracia que tendrá en sus fundamentos todas las herramientas, todos los instrumentos para combatir la corrupción y evitar que la democracia pueda estar supeditada también a los poderes financieros. Y tenemos las herramientas, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien, porque la convocatoria del referéndum es una convocatoria que cuando suceda se hará en garantías. Vosotros os podéis imaginar, si os puede ocurrir que un gobierno representante legítimo de todos nosotros nos haría correr cualquier riesgo a sus ciudadanos. Es impensable. Tenemos garantías, tenemos la ley del referéndum de autodeterminación, que con ella hay todas las garantías jurídicas. Y votaremos como lo hemos hecho siempre. Por tanto, si decimos que votaremos como siempre, quiere decir que este voto será vinculante. Los resultados serán legítimos, como en todas las, el resto de las elecciones, con colegios, con papeletas, con urnas. Votaremos en las escuelas, en los polideportivos, donde acostumbran ustedes a votar. Los ayuntamientos tienen que ceder los espacios electorales. En el caso que haya algún ayuntamiento que se niegue, que también está pues, en su derecho, esto nos lo explicará Eduardo Reyes, la Generalitat dispondrá aquellos espacios electorales para que ningún ciudadano se prive para el derecho al voto. Los trabajadores públicos pues, estarán preparados por la ley, es la ley del referéndum que nos ampara. Hasta ahora los funcionarios han participado como observadores para agilizar el tema de una jornada laboral, pero lo han hecho de forma voluntaria. Por tanto, estamos hablando que seguirán optando si quieren o no participar. Los mayores de 18 años estarán en el censo. Todos nosotros, aparte de los 18 años, estaremos en el censo para tener derecho al voto. Se recibirá igual, como en las otras ocasiones electorales, la tarjeta censal, ya que los datos los elabora la Oficina de Censo Electoral y la Generalitat tiene acceso, tiene a su alcance esta información. Lo que sí que presentará este referéndum son dos novedades distintas a las de los otros comicios. Estamos hablando de la sindicatura electoral y de una validación internacional. Estas dos garantías son dos garantías que hasta ahora en las elecciones normales no son y ahora queremos reforzar garantizándolo a través de estas dos novedades. La sindicatura electoral que sería lo que sustituye a lo que conocemos todos como junta, la junta electoral. Por tanto, es un órgano que estará formada por juristas, politólogos, expertos en procesos electorales y sobre todo se garantizará que este órgano sea un órgano imparcial, independiente al gobierno de la Generalitat. Y la segunda novedad que os comentaba, las garantías de validación internacional.
internacional, la misión internacional hará el seguimiento del proceso del referéndum y por tanto supervisará que tenga todos los estándares de calidad. Estará formada por diferentes expertos en la materia y estamos hablando de observadores internacionales que vendrán a observar, a dar fidelidad a la calidad de, del referéndum. Bien, yo solo deciros que lo tenemos tan cerca, con diálogos catalanes, lo tenemos educado. Nos está quemando, ya está fet, ¿eh? Ya está fet. Bueno, no está fet, perquè s'ha de fer, ¿vale? Ho farem, s'ha de fer. ¿Vale? I a més, jo penso ja només per veure les imatges de la manifestació d'enguany de l'11 de setembre, però l'1 d'octubre, és que ho, tal com diu el Marçal, ho petarem. No? Ho petarem. Vale, por tanto, deciros esto, que las circunstancias son únicas, nos están brindando, nos están pidiendo a gritos que de una vez por todas defendamos nuestro futuro político. Y no nos encogeremos, sobre todo no nos tenemos que encoger, no nos tenemos que dejar intimidar por estos miedos, por estas amenazas. Lo tenemos que defender hasta el último aliento y siempre, siempre de forma pacífica, como lo hemos hecho durante estos 7 años, manifestándonos de forma pacífica, alegre, festiva, porque es nuestra manera de ser, porque actuamos de esta manera de ser delante de cualquier adversidad, porque lo llevamos en nuestro ADN. Por tanto, el 1 de octubre votarem y votarem sí. Audiovisual d'Esquerra i secretari d'Organització de l'Exèrcit a Viladecavalls. Perdoneu. És soci d'Òmni Cultural, de l'ANC i de Plataforma per la Llengua. Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos, Marçal. Gràcies, un plaer ser aquí amb tots vosaltres, agrair a la bona gent d'Esquerra Republicana d'aquí de Montroig, Camí Platja, de la secció local. En concret també volia fer una menció especial a la Irene i a la Núria per la predisposició. Per mi és un honor i un orgull ser aquí avui amb vosaltres, en aquesta població. M'ha vist créixer cada estiu, des que jo vaig néixer, de fet. Però pensava que era important remarcar aquest punt. 5-6 punts per remarcar, llavors no anem pas a l'Eduardo, que segur que ens confetarà moltes més coses a les que us pugui dir jo ara. Us parlaré de la meva experiència personal. Jo soc el Marçal, perquè he presentat ja la companya Núria. Tinc 20 anys, soc estudiant de periodisme. De fet, faig dos programes de ràdio a la ràdio municipal del meu poble. I com a jove, doncs, només us puc parlar del meu sector, no? Del meu pertoc, del sector més jove, més juvenil. I us puc dir que som nosaltres, els joves, igual que tots vosaltres que esteu aquí, tots vosaltres els que no estan aquí però que podrien haver vingut o que estan a fora, no? Els que hem de ser els partícips d'aquest moment, els protagonistes reals d'ara. I per què protagonistes? Perquè el moment ho demana i perquè, com abans la companya Irene ens remarcava, doncs tenim un Parlament independentista, majoria independentista inqüestionable, tenim un govern independentista també compromès i determinat en fer valer el mandat democràtic que ens va donar a les urnes el passat 27 de setembre de l'any 2015, tenim aquest govern determinat a tirar endavant el resultat que ens surti el pròxim 1 d'octubre, i
Ciutadans. Dos, el referèndum de l'octubre, com diu un company molt estimat, personalment per mi molt, d'esquerra, Gabriel Rufián, doncs ens diu que aquest referèndum no et fa ser més d'esquerres o més de dretes per anar a votar, sinó que et fa i et converteix senzillament en un demòcrata. I amb els mapes electorals, no ho diem nosaltres, ho diuen els mapes, les enquestes, l'única opció real i sencera que censura el règim de 78 és aquest referèndum, som nosaltres, i se'n diu 1 d'octubre. I està molt bé canviar doncs, el règim, o més que règim, potser el govern espanyol que es dona doncs, a Madrid, però també cal tenir en compte doncs, que els mapes electorals són els que són i que si els tenim sobre la taula veurem que hi ha una immensitat blava i tan sols el País Basc i el territori català, doncs a Catalunya, es dona un mapa totalment diferent a la resta de l'estat espanyol i és per això que estem en això, és per això que estem aquí avui amb tots vosaltres. Està molt bé també que es vulgui canviar, reformar l'estat espanyol, però la pregunta potser també és dir que com ho faran, com canviaran un tribunal constitucional que setmana rere setmana ens tomba lleis i propostes que fem des de la Generalitat de Catalunya, amb un govern que es té la legitimitat per fer-ho. Com ho faran? 3. La diferència principal entre l'1 d'octubre i el 9 de novembre. Sentireu a dir doncs, que aquest 1 d'octubre serà un altre multireferèndum, com diuen alguns, no? I diran doncs, que no té cap legitimitat, que no té cap garantia, i que això en parlarem amb Eduardo, però que no té cap garantia ni té cap aval democràtic. La diferència principal, m'agradaria remarcar-la, que és que l'endemà de l'1 d'octubre, és a dir, el 2 d'octubre, passaran coses, perquè senzillament, i em torno a repetir, tenim un govern determinat a fer-ho, i tenim un govern amb un compromís ferm i clar. Els escenaris ja sí que els hi deixo més cap a l'Eduardo, que segur que ens en podrà donar més detalls després. Quart, volem i lluitem per hospitals, escoles públiques i de qualitat, lluitem perquè els joves tinguem veu, perquè no haguem de mirar a l'exterior quan pensem en futur i estem en això i aquí per coses com aquestes. Dos últims apunts i vaig acabant sobre la legitimitat del que estem fent, que no us enganyin. Us diran, us sentireu a dir que el govern de Junts pel Sí, el govern de Puigdemont i Junqueras doncs, no té legitimitat amb el suport de la CUP perquè té tan sols el 48% dels vots. Doncs aquesta gent potser també estaria bé recordar-li que el govern de Rajoy té el 33% dels vots i aquí ningú diu res. Jo soc un ferm defensor de que aquest procés serà transversal o no serà. I per mi, com tants altres, suposo que també per vosaltres, el Eduardo representa aquesta transversalitat. Recordeu, no estem aquí per canviar una bandera per una altra, no estem aquí per canviar una llengua per una altra i tampoc estem aquí per canviar una corrupció per una altra, recordeu. Això va de fer un país entre tots i sobretot de fer-lo socialment just i lliure i sobretot guanyar-nos de tots. Com diu la Irene, ens trobem a l'1 d'octubre votant, omplint les urnes de democràcia i que guanyi doncs, això, la democràcia. Gràcies. Bé, i per últim, però no menys important, tenim Eduardo Reyes Pino. Nascut a Córdoba, va arribar a Barcelona amb 9 anys. Va viure primer en una barraca, després al barri de Collblanc, al districte de les Corts. Va tenir oficis diversos, fins que finalment s'establí com a fuster ebenista. Entre el 2013 i el 2016 va presidir Súmate, una entitat independentista formada per castellanoparlants que reclama una Catalunya sobirana i social. Ocupà la 6a posició a la candidatura independentista Junts pel Sí per les eleccions del Parlament de Catalunya del 2015. El 30 de març del 2016, Súmate va anunciar que Reyes havia dimitit com a president de l'entitat per poder dedicar-se plenament a les tasques parlamentàries. Moltes gràcies, Eduardo, per acompanyar-nos avui en aquest acte. Bueno, pues, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Marsal. Es un placer tener
gente joven con este ímpetu, que es uno de los principales motivos que a mí me impulsaron a luchar por este tema, ¿no? Porque es una lástima que la juventud tenga un futuro tan negro que ni siquiera nosotros lo tuvimos. También quiero agradecer a Nuria, a Irene, también quiero agradecer al senador Josep, que está en el Senado allí, que lo vamos a dejar sin trabajo, puesto que seguro que vamos a ganar ese referéndum y van a tener que volver a esta Cataluña. Quiero agradecer también a mi primo, como no, mi primo de Salou, que siempre que vengo por aquí, ellos vienen y me dan fuerza y me dan ganas de seguir luchando por esto. Aunque tengo que confesar que ellos, cuando vieron esto de la Guardia Civil, que entraban, me llamó preocupado. Yo le agradezco muchísimo todo mi corazón que se preocupe, pero no os preocupéis. No va a pasar absolutamente nada porque el Estado español ya no puede hacer más de lo que están haciendo. Harán muchas burradas, muchas. Intentarán por todos los medios que nos dejamos de la idea de poder, como ciudadanos, decidir nuestro futuro. Ellos quieren que sigamos siendo súbditos, súbditos de aquellos que van y trabajan, pagan sus impuestos y ellos los invierten en carreteras, en vías de alta velocidad, que no hay ni una sola línea de alta velocidad que sea rentable, pero que es rentable para los amiguetes del IBEX 35, porque ellos nunca pierden. Cuando hacen un proyecto Castor, son 1.600 millones que nosotros, con el 21%, siendo el 10% de la población, vamos a rescatar. Con los 3.600 millones de autopistas que vamos a rescatar ahora, porque también son inversiones que no sirven para nada, no pasa ni un puto coche, perdón por la expresión, todavía no lo traéis, pero es que ya estamos indignados. Yo voy a explicar un poquito qué es Súmate, no sé si lo conocerán. Súmate es una asociación que se me ocurrió a mí un día decir, bueno, nosotros somos andaluces, yo nací en Córdoba, soy andaluz, pero bueno, yo me siento muy catalán, porque mis padres tuvieron que arrancar unas raíces de su Andalucía, de su tierra natal, tuvieron que vender taller, casa y tal cooperativa que tenía para venirse aquí, porque querían darle a sus hijos una vida digna, que allí era imposible de tener. Y decidieron escoger Cataluña, gracias a Dios que escogieron Cataluña, si no yo estaría como francés, o alemán, o inglés, o cualquier otra lengua, no sería esta, que también ocupa el catalán, pero bueno, que me supongo mejor en castellano, ¿verdad? La culpa de mi mujer, que en 42 años no me habla nunca en catalán. Eso nos pasa mucho también a muchos catalanes, ¿eh? En cuanto veis el acento de una persona, automáticamente cambiáis, y esto nos hace que nosotros tardemos mucho más en adaptarnos al idioma. Bueno, pues un día del año 2013 se me ocurrió decir que yo era una de esas personas que tenía que romper los tópicos de que cómo se puede uno sentir español y querer la independencia de Cataluña. Miren, es que yo no quiero la independencia de Cataluña. Yo quiero, como mis padres, vivir mejor. ¿Cuál es el camino? El camino es hacer una república. ¿Me voy a independizar de España? No. Voy a hacer una independencia, un país independiente, un país que tenga un gobierno, que pueda gobernar. Y aquí tenemos un gobierno que no podemos gobernar. Y se lo digo por experiencia, porque llevo casi 2 años en el Parlamento de Cataluña y hemos hecho leyes que no han tardado 2 horas en el Tribunal Constitucional en tumbarlas. Y leyes, que todas han sido para mejorar la sociedad en que vivimos. Y tenemos un Tribunal Constitucional que eso no les gusta, porque claro, evidentemente lo que nosotros necesitamos son recursos. Y como esos recursos que nosotros necesitamos, que dicen que nosotros decimos que España no roba, no, no. España lo que está es jodiendo a toda España, y a nosotros más que a nadie, más que a nadie. Yo tengo cifras que al principio tuve que cotejarlas porque no me lo podía llegar a creer. No me podía llegar a creer que Cataluña, en 25 años, diera 375.000 millones al Estado español. No podía creer que Europa diera 165.000 millones en esos mismos 22, 25 años a España. Y que se los fundieran, que se los han fundido. Y
que es más de la mitad de la deuda que tenemos, que es que en el año 75 teníamos un 13% de deuda exterior. Y estos gobiernos tan listos que tenemos, no solo se han gastado todo eso que reciben de Cataluña, de Madrid, de Baleares y tal, de las otras regiones poco reciben, no solo se han gastado eso, sino que han duplicado, triplicado y multiplicado por 10 la deuda en solamente 30 años, 40 años. ¿Qué esperamos de un gobierno así? ¿Qué esperamos de un gobierno donde hay un ministro que dice que nos hemos cepillado el sistema sanitario de todos los catalanes? Coño, que yo soy catalán también, porque yo vivo aquí, y si vivo aquí necesito también el sistema sanitario de Cataluña, que lo pagamos, y con creces. Y es decirme, señor ministro, que has pedido el sistema sanitario de mi hija, de mi nieto, de mi mujer, mío, y que te está poniendo las pensiones en carreteras, autopistas y cosas así que no sirven para nada. Sí sirven. Sirven para que ellos se pongan las botas. Sirven para que vivamos en un país de corrupción total. De que nos gobierne con un 33%, como decía Nuria, con un 33%, una mayoría absoluta de un señor, de Rajoy, que dice que nosotros con el 48% no podemos decidir nuestro futuro. No, yo me niego totalmente a eso. Me niego. Y por eso, por todas estas cosas, por muchísimas cosas más, que yo no quería ni creer porque no participaba en política. Yo sí soy ebanista. Mi oficio verdadero es ebanista, porque empecé a trabajar con 11 años. Con 11 años empecé a trabajar. Empecé a estudiar con 18. Cuando tenía una empresa ya. Y cuando tenía 22 me vinieron a buscar como prófugo porque no me acordaba que tenía que hacer un servicio militar. Prestar 2 años de servicio militar que no me cotizaban en la seguridad social, ahora creo que sí. Y que bueno, que estuve haciendo muebles para los señores que me mandaban allí, que eran del régimen del 78 también. Y todo eso hay que romperlo. ¿Cómo se puede romper todo eso? Muy sencillo. Administrando nosotros nuestros recursos. Cataluña tiene un poder de convocatoria que no lo tiene ningún país del mundo. Y no es ajeno como andaluz. Cataluña tiene un poder de convocatoria que no lo tiene ningún país del mundo. La mayor manifestación que ha habido, por ejemplo, en Francia, con 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Un país con 80 millones de habitantes. Nosotros llevamos 7 años con 2 millones de personas en la calle, reivindicando sin romper una sola papelera, sin dar un disgusto a nadie, sin un disgusto muy grande a aquellos que saben que el chollo se les acaba. Bien, yo quisiera ser breve y entrar en un debate de preguntas, porque creo que lo que estamos haciendo ahora, es seguir la actitud de personas que como Mansal, que es un chaval que tiene 20 años, es muy pesado, porque cada día lo tengo en el Parlamento allí, haciendo cosas, trabajando. Conseguir una Cataluña mejor, trabajando con los de aquí, con los de allí, con los de derecha, con los de izquierda, para construir una Cataluña mejor. Yo creo que nosotros, todos, con la actitud de personas como él, como Nuria, como Irene, como Josep, y como mis primos, cómo no, y como ustedes que están aquí aguantando esta paliza, pero que estoy seguro que saldrán a la calle, que con esa actitud que tenemos que tener para darles a estas criaturas un futuro más digno que el que nosotros hemos tenido, que es lo que más indigna, pensar que nuestros hijos van a tener menos posibilidades que nosotros. Eso es lo que nos tiene que lanzar la calle y decir: hasta aquí hemos llegado, señores del PP, señores del PSOE, señores de Ciudadanos, hasta aquí hemos llegado, porque esto no puede seguir funcionando así. Nosotros somos una nación, pero aunque no lo fuéramos, tendríamos todo el derecho de irnos, como aquel que vive en su casa con sus padres y llega un día que dice: oye, que me quiero emancipar porque quiero ser el administrador de mis recursos y quiero ser el que pague mis errores, pero también tener el beneficio de mi sudor, de mi trabajo. Queremos tener el beneficio del sudor, del trabajo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Queremos tomar
tomar una decisión, una decisión que no nos va a separar de nuestras raíces. Yo seguiré yendo a Córdoba cada vez que me dé la gana. Iré todas las veces que quiera, yo este año he ido 2 veces. Y volveré todas las veces que quiera. Además, soy una persona que está bautizada en la mezquita de Córdoba, lo cual es un orgullo para mí, tremendo. Y volveremos, y estaremos y seguiremos teniendo amigos y familiares allí. Eso no lo vamos a romper, eso que dicen ellos, o que dice el señor Rivera, que hay que partirse la cara aquí para hablar castellano. Yo no veo que nadie se haya espantado aquí porque yo hablo castellano. Si algo se espanta, yo hablaré catalán, pero que no es así, no es así. Hem de treballar pel futur dels nostres fills, pel futur dels nostres nets, i hem de fer aquest referèndum. Hem de demostrar a Espanya que Catalunya és un altre país, és un país demòcrata. Volem votar. No volem que votis que sí o que no. Vota el que te dé la gana. Vota el que te dé la gana. Però ves, ejerce tu derecho como ciudadano a poder expresar tus sentimientos. Y ojo con los sentimientos. Si hablamos de sentimientos, les voy a decir que el sentimiento no les va a dar de comer. Yo me puedo sentir de donde quiera. Ahora mismo me siento francés. ¿Pero francés me siento? Claro que sí. O me puedo sentir inglés o alemán o de donde me dé la gana. Cada uno se puede sentir donde quiera. Lo que no puede permitir cada uno es que el sentimiento le impida que sus hijos vivan peor que él. Le impida que lleguemos a una jubilación que no nos van a poder pagar. Que ahora ya estamos a menos 2.500 millones de esa caja de pensiones, de esa caja de dinero de pensiones, que estamos en 68.000 millones que se nos han gastado. Y que no tiene miramientos en el momento de decir al Banco Popular, toma, 66.000 millones que os vamos a perdonar porque hay unos pringados aquí. No aquí solamente, no en todas, ¿vale? Hay unos pringados que van a seguir trabajando para que vosotros sigáis teniendo todas esas ventajas, privilegios que os vamos a dar. Porque claro, es que evidentemente si ellos les pagaban las campañas, ¿cómo no les van a devolver el favor? ¿Cómo no van a haber puertas giratorias? Aquí no habrá puertas giratorias. Pues como decía antes, tiene Cataluña un poder de convocatoria que... ¿Cuánto nos costaría ir al Parlamento de Cataluña a rodearlo y decirle, oye, que no lo estáis haciendo bien, fuera? Eso es lo que queremos. Pero no vamos a llamar ahí cada día, porque es que cada día las cosas las hacen mal. Teníamos que estar allí cada día. Pero aquí sí que podemos estar. Cada día se hace falta para que los que trabajan en el Parlamento de Cataluña trabajen para los ciudadanos de Cataluña, no para ellos, no para nadie más, para ellos, para los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo me parece que me desvía un poquito porque quería decirle lo que era la asociación Súmate. Súmate es la asociación de gente castellano-parlante a la que le preguntaban que cómo era posible que sintiendo este español pidiera la independencia de Cataluña. Pues porque estamos hartos de que nos choriceen, porque estamos hartos de ser súbditos y queremos ser ciudadanos, porque estamos hartos de ver cómo todo aquello que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos se va por las clavagueras del Estado. Estamos hartos de todo eso y queríamos demostrarles que sí, que somos españoles y catalanes y que queremos la independencia de este país, porque al fin y al cabo lo que buscaban nuestros padres y nuestros hermanos cuando vinimos Cataluña era sencillamente vivir mejor, vivir dignamente, darle a tus hijos la oportunidad que ellos no tuvieron. ¿Ahora qué quieren hacer? Quitárnosla a nosotros. Más de 60.000 chavales jóvenes se han tenido que marchar porque no hay trabajo. Y mientras estamos manteniendo 5.500 euros por kilómetro de vía de alta velocidad solamente en mantenimiento, para esas empresas que la que no es de... marido de la hospedal es del yerno o del cuñado del urdangarín o de la... Sencillamente, tenemos una oportunidad, una única oportunidad, no vamos a tener más, por lo menos lo que tenemos la edad avanzada no va a tener más. Esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Sencillamente es ir y votar. Porque nosotros, desde el Gobierno de Cataluña, desde la Generalitat, desde el Parlamento, vamos a hacer todo y más. Y más para que hayan colegios, pues
animemos a los que han ido a votar siempre, para que haya papeletas, para que haya normas, para que los funcionarios no tengan que sentirse amenazados. Para eso hemos hecho esa ley de referéndum, para eso vamos a hacer una ley de conexión, también esa ley está presentada en el registro, pero que la vamos a aprobar en el mes que viene. En este mes vamos a aprobar la ley de referéndum. Y seguramente después también vamos a aprobar en este mismo mes la ley de transitoriedad jurídica. Esta ley de transitoriedad jurídica lo único que hace es dar amparo a todos los funcionarios porque ellos estarán obedeciendo dentro del marco legal catalán lo que sería dentro del marco legal español. Vamos a asumir en principio todas esas leyes bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña y vamos a seguir trabajando con ellas para ir cambiándolas paulatinamente, porque el día 3, si las últimas dicen que sí, que son las que tienen que mandar, si el pueblo de Cataluña decide que hemos de ser un país independiente de España, lo seremos. El día 3 proclamaremos la independencia de Cataluña. Si lo dice el pueblo de Cataluña, haremos lo que el pueblo diga. Ese fue nuestro compromiso el 27 de septiembre de 2015. Nosotros íbamos muy claramente con una hoja de ruta. Proclamar una república en Cataluña. Pero no solamente porque queramos cambiar la bandera o porque queramos, porque los catalanes somos mejores, peores, no. Simplemente porque queremos ser nosotros los que podamos decidir. Queremos ser la ciudadanía los que queramos decir esto sí o esto no. Queremos quitarle el poder absoluto, absoluto a esas minorías que van en contra de las mayorías, que dicen siempre que ellos son los que tienen las mayorías. Lo único que pasa es que la mayoría suya son las silenciosas. Y nosotros no somos silenciosos, nosotros vamos a ser esas mayorías que reclaman en voz alta y con un voto democráticamente que Cataluña tiene que ser un país distinto. Así es que podemos. Creo que deberíamos pasar a contestar las preguntas, las dudas que tengan de... Sí, si alguien quiere intervenir también, no sé si el senador no. El senador tiene bastante con lo que tiene que aguantar allí. Es imposible una regeneración democrática en España por el hecho de que el Senado y el Congreso de los Diputados tenían que tener 2/3 de la mayoría del Parlamento y del Congreso y del Senado para hacer una sola reforma constitucional. Excepto que la señora Merkel llame y diga a Mariano Rajoy esta noche a las 12 en punto, cámbiame este artículo, como hicieron con el 135, es un digno artículo que antepone la ley del pago de la deuda, la antepone antes que la necesidad del pueblo. Eso sí que lo hicieron ellos, sin preguntar a nadie. Esa ley, o sea, esa constitución consagrada que no se puede cambiar nada más que de esta manera, con 2/3 del Senado, con 2/3 del Congreso, ellos 2 la cambiaron en 24 horas. Es decir, para lo que quieren nada más, nosotros para lo que queremos, que es construir una Cataluña mejor. Sí, yo también soy español, pero quería dejar de ser. Y bueno.
Siempre digo eso, no, no debería decirlo. La primera pregunta es muy, muy difícil, cuesta mucho, ¿eh? Sí, a ver, los voluntarios sí. En función de cambiar el empoderamiento, pero no sé si tendré problemas. Todo el mundo recibirá en su casa, igual que en unas elecciones normales, recibirá en su casa las instrucciones para ir a votar a su colegio predeterminado de siempre. Si el alcalde no quiere ponerlo, tened en cuenta que todo lo que pertenece a educación es de la Generalitat, no del ayuntamiento. Por tanto, esos colegios tienen que prestar ese dinero. Pero de todas maneras, como son que nos hacen las cosas bien hechas, si el alcalde no quiere ponerlo, nosotros habilitaremos cualquier otro lugar y se avisará a todos los votantes de ese lugar de que ese colegio está habilitado o ese local está habilitado para ir a votar. También, y claro que sí, toda Cataluña. De totes maneres, també vull dir que els voluntaris per fer el referèndum són voluntaris que van a una bossa i d'aquesta bossa treurem els noms dels voluntaris per fer president, vicepresident, vocal, tal, tal, i se formaran les meses com se hace generalmente en totes les eleccions. Bona nit. El primer lloc agrair a la taula i a tots els assistents el benvingut aquest any. Després volia fer un suggeriment. Marçal, tu ho ha tocat breument. Jo crec que si compléssim aquests actes, parléssim del projecte del procés constituent, de les projectes que hi ha amb economia, amb banca, amb Hisenda Catalana, amb habitatge i venda, amb sanitat, amb ensenyament i amb moltes més coses. La gent, jo crec que la cosa ens serveix encara més, perquè amb aquest projecte el que estem fent és fer un país nou que deixem en darrere tots els defectes que té aquest espai. I a mi m'agradaria que això es pogués explicar millor, perquè hi ha molta gent que no té accés a llegir aquest projecte. Gràcies. Bueno, yo veo que, si queréis contestar, yo veo que hay un proyecto aquí que explica más o menos cómo irá el proceso. El proceso constituyente, una vez que votemos esa garchita, declaremos la independencia de Cataluña, ¿qué hará? Habrá unas elecciones constituyentes, y entonces ahí ya no habrá mucho desmarchín. Ahí cada partido irá por sí solo. ¿Vale? Entonces, cada partido contra su programa electoral y tal. Lo único que pasa es que el proceso constituyente lo que va a mejorar en sí totalmente es que ahora nosotros ya hacemos leyes que podrían mejorar todo esto. Nosotros ya hemos hecho leyes de educación, de bienestar social, hemos hecho la ley de renta mínima garantizada, hemos hecho varias leyes. Lo único que pasa es que no las tumban todas. Hemos hecho la ley energética, no las tumban todas y no podemos ponerlas en práctica. ¿Qué pasa también? Que evidentemente, para hacer leyes que mejoren la calidad de vida del ciudadano, tenemos que tener también los recursos. Tener en cuenta que Cataluña solamente recauda el 5% de todos los impuestos que se recaudan. Cataluña solamente recauda el 5%, para ti. El 95% restante lo recauda el Estado español. Es decir, cuando usted paga un IVA aquí por algo que se come aquí o por algo que va directamente a Madrid, ni siquiera hay una décima parte de ese IVA para que se invierta aquí, que sería
lo más justo, ¿no? Todas las leyes que nosotros podamos hacer dentro de... O sea, todas las leyes que nosotros asumiremos en el marco legal catalán, una vez que hayamos hecho la ley de conexión, todas esas leyes iremos reformándolas. Habrá leyes que las barreremos. Habrá leyes que las barreremos. Hay leyes del Estado español de hace 300 y 400 años. Bueno, 400 y 400 años. Quiero decir que hay muchas cosas que hay que cambiar. La ley de ferrocarriles, por ejemplo, bueno, data de 150 años. En fin, muchísimas cosas, ¿no? El proceso constituyente es lo que hará, que nosotros intentaremos hacer, bueno, nosotros. Yo estaré en el otro lado, entonces. Yo estaré en el lado de los ciudadanos diciéndole al gobierno que salga en ese momento qué es lo que hay que hacer. Porque eso sí que es lo que tenemos. Por eso decía que para mí tengo un poder de convocatoria tremendo. Eso sí que es lo que haremos. Nosotros somos protestores. Vean que en otras partes de España la gente se calla, otorga y quien manda es el gobierno. Aquí no. Aquí yo cuando voy al Parlamento siempre hay gente protestando. Y los diputados que tenemos conciencia, pues vamos a preguntarles, ¿qué os pasa? Yo le pregunto prácticamente a todo el mundo que está en el Parlamento y tiene una pancarta protestando por algo, yo voy y hablo con ellos y se lo transmito a la comisión que pertenezca. Yo pertenezco a 6 comisiones y hay 29 comisiones, ¿no? Entonces yo voy a hablar con los diputados que vienen a estas comisiones para que eso lo pongan en marcha, ¿verdad? Que miren qué pasa, por qué pasa esto que pasa. Será muy diferente. Pero precisamente yo creo que el objetivo de una república catalana no es ni más ni menos que para modificar un sinfín de leyes que no funcionan y ponerlas a funcionar. Modificar un sinfín de cosas que no funcionan y ponerlas a funcionar. Intentar que esas pensiones que están al borde del abismo del Estado español no decaigan. Porque nos van diciendo que hay brotes verdes, ¿verdad? Mismo que los hilillos de plastilina, ¿no? De chapapote. Pues no, no hay brotes verdes. Lo que hay es que en el INEM hay mucha gente que ya no se apunta al paro porque dice que ¿para qué? ¿Que para qué? Nos engañan como quieren. Nos quieren, nos intentan engañar como quieren. Y bueno, al contrario que en Andalucía, aquí no tenemos ese PER. Ni lo queremos, no queremos vivir de limona, queremos vivir de nuestro trabajo, queremos vivir con sueldos dignos, un trabajo digno, donde podamos ir con la cabeza alta y decir que lo que yo tenga me lo ganó yo y lo que tienes te lo ganó tú, no te lo tiene que dar nadie para que luego lo sigan votando, como están haciendo en otras partes de España. Doncs que en el cas doncs, que surti sí o no en el referèndum, hi havia el govern determinat a comprometre's a fer paret el mandat de les urnes. Llavors, en el cas que surtis que no, s'ha anunciat que es convocarien unes eleccions autonòmiques el mateix 1 d'octubre, i en el cas doncs, que surtis que sí, s'aplicaria el resultat amb com deia l'Eduardo, amb un govern doncs, que surtis si sortiria Junts per Sí, però a la vegada s'iniciaria aquest procés constituent. Primer es proclamaria la independència, després es convocarien unes eleccions constituents i llavors sí que cadascú dels partits en els quals es presentin a aquestes eleccions presentarien el que són el programa electoral. I ara la llei ens sembla que ens afegirà alguna altra cosa, molt breu, però sí que també recordar que l'Eduardo comentava que setmana rere setmana, i jo també abans repetia, setmana rere setmana tenim un tribunal constitucional que està sobre nostre i que ens anul·len totes les lleis que s'aproven aquí al Parlament de Catalunya. Jo soc molt d'una frase que diu que les lleis mai estan per sobre de les persones, sinó que són les persones les que estan per sobre de la llei, perquè al final qui són les que fan la llei, qui fa la legalitat són les persones. Una cosa, Ramon, perquè a mi m'ha encantat la teva pregunta.
Fixa't una cosa, és que realment el que hauríem d'estar treballant, el que hauríem d'estar fent, presentant propostes, que de fet Esquerra Republicana amb la campanya de la República que farem ja pretenia fer això, és discutir quin model de país que volem. I el que estem fent, encara ens estem plantejant i estem venent el dret de decidir. És a dir, davant d'un referèndum, perquè la gent pogués dir sí o no, anem a explicar els avantatges, anem a explicar els pros, expliquem també els contres, perquè probablement també n'hi ha. I estem argumentant, estem intentant convèncer que la gent vagi a votar. I realment la reflexió que has fet tu, tens tota la raó, perquè aquí les energies, els esforços, els hauríem de dedicar a això. Quin model de país volem? Ho farem? Ho farem, no ho deixarem de fer pas, no? En el procés constituent. Però és així. El Josep Rufà, el senador, sí, els afegir una cosa. Sí, a veure, el que farà el govern és, com han dit el Miquel Eduard i el Marçal, però es tindrà de consolidar, o sigui, no hauran les eleccions constituents al mes d'octubre ni al mes de novembre. Haurà de tindre un temps per consolidar la república, i el que s'hi farem durant el procés constituent, els partits d'esquerra com Esquerra Republicana, és treballar perquè la república, quan més d'esquerra sigui, més transversal, just amb els treballadors i amb la classe obrera, amb els jubilats, doncs les lleis intentarem que siguin les més adequades al nostre país. I després, a més, ja s'han fet un munt d'actes arreu del territori de Catalunya recollir una mica tot allò que els catalans han anat aportant amb diferents idees. Això es continuarà fent, però això està clar, que si els constituents guanyés la dreta catalana, doncs tindríem una república que deixaria amb unes lleis, bàsicament, majoritàriament, amb vots de la dreta catalana. Per altres demanarem és el nostre vot, per això no anirem amb Junts pel Sí, però sí que realment tindríem de pactar amb totes les lleis. Quan més vots aconsegueixi Esquerra Republicana i altres partits d'esquerra, o quan més vots tingui la dreta catalana, o els que no volen Catalunya com a república, pots imaginar-vos vosaltres les discussions que hi poden haver. Vull dir que serà, si això és interessant, jo crec que la Constitució, la redacció de la Constitució, encara serà molt més interessant que ara, i això sí que us tornarem a demanar, serem pesats, que torneu a participar un altre cop en reunions, que porteu les vostres idees, i a la web, i a la presidenta de la secció local, i a la regidora o el regidor, i de les persones més properes, perquè han parlat de tot, han de parlar del servei de correus, els serveis de ferrocarrils, els que potser sense estació a l'Hospitalet, o el que han de fer. Doncs tot això també se n'ha de parlar. Només volia puntualitzar una mica d'això. Que nadie se piense que aquí vamos a notar un cambio brusco, de golpe, porrazo. O sea, nosotros vamos a votar el domingo, el lunes a trabajar todo el mundo, todo va a seguir igual, vamos a tener una fiesta tremenda porque el referéndum se va a hacer y porque va a salir que sí, porque vamos a declarar la República Catalana, tenemos una fiesta tremenda, pero que todo va a seguir igual, paulatinamente, y vamos a empezar a ver unos cambios con referencia a esos países de referencia que tenemos, que son Austria, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, países que están a captamund, diríamos, ¿no? Países avanzados. Porque Cataluña puede ser uno de los países más avanzados de Europa. Cataluña, ahora mismo, somos el 0,1% por mil de la población mundial y exportamos en conocimiento, búsqueda, reserva, tal, el 1 por 1000. O sea, Cataluña no es que sea algo así pequeñito que no lo conozcan en el mundo y solamente lo conozcan por la familia o por el Barça. No, Cataluña es una potencia de alguna manera, pero una potencia que no tenía apoyo del Estado, que tendría que darle un apoyo para, incluso para sacarle el jugo más. Cataluña es el motor económico de España. Si no lo alimentan, pues pasa, pues el motor se tripa y pide la república. Només volia fer-li una pregunta. Totes aquestes lleis que el tribunal
alcalde, quien puede contestar a esa pregunta. Mira, que desde el punto de vista bueno, sí, la pregunta concreta es, un señor tiene un local en Málaga y en Málaga paga con el IVA, ¿no? ¿Y ese IVA qué pasará con él? Pues se iba y hoy en día para Málaga, pero una estructura de tal. Si lo cogían hasta Málaga, si lo cogían hasta Málaga, si lo cogían hasta Málaga, el IVA de ese local. Esa pregunta, si quieres, las leyes que nosotros hemos hecho, que nos han robado el Tribunal Constitucional, las vamos a poner en marcha, porque no, que en el momento en que tengamos los recursos para poner en marcha y estén dentro del marco legal de una República Catalana. Nosotros no habrá sido un Estado. Como Estado podemos hacer las leyes que nosotros nos proclamen y tirarlas para adelante. No hay que reformarlas, tal como están hechas y tal. Reformaremos muchas porque a lo mejor hay leyes que hay que darles una cierta inclinación hacia lo que nos permite o no nos permite el gobierno de España, pero son las leyes que hagamos en Cataluña serán siempre hacer en Cataluña. Y todas las leyes que hemos hecho que han dicho que no, pues no podemos decir que sí, después. No es que podamos decir, es que entrarán en vigor automáticamente. Muy bien, pues no sé. Bé, jo només volia dir moltes gràcies per l'assistència a la Irene, l'Eduardo, el Marçal, en Rufà i a tots vosaltres. Teniu una miqueta de pica-pica aquí per acabar l'acte. Moltes gràcies.